Zombie apocalypse. En una línea alternativa donde el torneo del poder finalizó con la victoria de Goku sobre Jiren tras dominar el Ultra Instinto, Zeno y Daishinkan estaban muy preocupados por el ascenso de Goku y otros mortales durante el torneo, por lo que toman una aterradora decisión que cambiará la historia y convocan una reunión divina para anunciar dicha decisión. Instantes después se ve cómo todos los dioses aparecen en el palacete de Zeno y comienza la reunión que pondrá en jaque a todo aquel mortal existente. Los he llamado porque tenemos una decisión que anunciaros, diría Zeno. No ha sido fácil, pero creemos que es lo mejor ya que no podemos permitir que los mortales sigan adquiriendo tanto poder, probablemente se conviertan en una amenaza en un futuro, diría Daishinkan. ¿A qué te refieres con eso?, diría Bills. Muy sencillo, Bills, lo que hemos decidido es que todos los mortales serán aniquilados, para así eliminar cualquier futura amenaza, diría Daishinkan. Todos se quedan sorprendidos por la orden de Daishinkan, pero deciden no protestar por miedo a ser aniquilados y se dirigen a su hogar para aniquilar a todos los mortales de su respectivo universo. Tras poco más de un año, los universos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 12 ya habían cumplido la orden de Daishinkan, aniquilando a todos los mortales de dicho universo. Los únicos que apenas resisten son los universos 6, 7 y 11, donde ya no quedan muchos mortales en pie. Universo 6. Mortales sobrevivientes, Caulifla, Hit, Kalik Llave. Todos ellos están frente a Bados y Champa, los cuales los miran con una cara maligna, pero ninguno de los mortales se echa atrás, dejando claro que no caerán sin luchar. La verdad es que es admirable vuestra capacidad para aguantar tanto tiempo, Hit y Llave, no me complace tener que mataros, ya que nuestra relación mejoró tras el torneo contra el universo 7, diría Champa. De nada sirve que digas eso, aunque seas el dios de la destrucción no te lo voy a poner fácil, diría Hit serio. No nos subestimes solo por ser mortales, diría Llave enfurecido. En ese momento, los cuatro últimos mortales del universo 6 empiezan a lanzar ráfagas de ki a Champa y Bados, quienes por otro lado ni se inmutan. En ese momento, Hit sale disparado a por Champa aprovechando la cortina de humo y ambos inician una batalla particular. Por otro lado, Bados se dirige a por los Saiyans, quienes no muestran intención de rendirse. ¿Por qué nos atacan? Pensaba que éramos amigos, señorita Bados, diría Llave. No te falta educación, Llave, pero esto no tiene nada que ver con nuestra amistad, ya que una orden de Zen es absoluta y por eso todos los mortales seréis aniquilados, pero como soy tu amiga te pido que os rindáis y dejéis que os matemos, prometo que ninguno sufrirá si me haces caso, diría Bados. Ojalá fuera tan fácil, pero no me parece justo y por eso me enfrentaré a mi propio destino, diría Llave. Yo no te conozco, pero se ve que no tienes buenas intenciones, diría Kale. Es mejor luchar y morir con honor que caer sin hacer nada ante vuestros deseos egoístas, diría Caulifla. Es una pena, yo os ofrecí morir sin sufrimiento, pero veo que no os voy a convencer, así que tendré que imponeros una dolorosa muerte, diría Bados con algo de tristeza. En ese momento, Bados se lanza contra los Saiyans y los domina, golpeando a Caulifla en el pecho y la cabeza con su báculo a gran velocidad, arrancándole la vida en un instante, alarmando a Kale y Llave. Los siguientes seréis vosotros, espero que entendáis que no vais a sobrevivir, diría Bados seria. Maldita, ahora te has quitado la máscara, diría Llave. Hermana A, despierta por favor, gritaría Kale temiendo lo peor. En ese momento, Llave toca el hombro de Kale y la mira con una mirada que denota tristeza e impotencia, haciendo que Kale note el mensaje que le pretende transmitir Llave mientras rompe en llanto y furia. Maldita, juro que vengaré a mi hermana, pagarás por arrebatármela, diría Kale enfurecida. Pronto os reuniréis con Caulifla en el otro mundo, diría Bados. Mientras tanto, en la batalla de Hit y Champa, el primero ha puesto en problemas al segundo gracias al salto temporal. ¿Por qué no os rendís?, preguntaría Champa. Eso jamás, pelearé para salvar a los mortales restantes de mi universo, diría Hit. Bados nota que Hit está poniendo en problemas a Champa, por lo que de un golpe deja en el suelo a Llave y Kale, preparándose para matarlos. Perdóname, hermana, no pude vengar tu muerte, diría Kale. Maldición, por lo menos Hit sobrevivirá, por lo que aún habrá esperanza, diría Llave. Una vez acabemos con Hit ya no quedará ningún mortal en este universo, ahora desaparezcan Saiyans, diría Bados. Ah, ah, gritarían Kale y Llave. Así Bados acabaría con la vida de Llave y Kale, dejando a Hit como el último mortal del universo 6, Bados iría a por Hit.
pero este la esquivaría en el último instante. El asesino legendario Hit, sabía que nos darías problemas, diría Vados. Maldita, ¿qué hiciste con Kyabe, Caulifla y Kale? Diría Hit preocupado por sus compañeros. Ahora ya podrán descansar en paz, diría Vados confirmando los temores de Hit. Entonces solo quedas tú, Hit, diría Champa. Malditos, diría Hit. No te preocupes, pronto te reunirás con ellos, diría Champa. Te ofrezco lo mismo que a Kyabe, ríndete, diría Vados. Nunca, prefiero caer de pie que arrodillado, diría Hit decidido. Como quieras, Hit, dirían Vados y Champa a la vez. En ese momento, Champa y Vados se dirigen a por Hit, golpeándolo y dejando tendido en el suelo muy agotado. Maldición, yo ya no puedo dar más de mí, diría Hit. Despídete, Hit, diría Champa. Adiós, fuiste el mejor guerrero de este universo, es una pena que esto tenga que ser así, diría Vados con algo de tristeza. Ilusos, diría Hit sonriendo. ¿Qué dirían Champa y Vados sorprendidos? En ese momento, Hit abre un misterioso portal y menciona unas palabras mientras se dirige hacia el portal. Nos volveremos a encontrar, porque pienso vengar la muerte de mis compañeros, hasta pronto demonios, diría Hit. Tras decir esas palabras, Hit atraviesa el portal, llegando a un lugar desconocido por los dioses y escapando de sus enemigos antes de que estos puedan impedirlo. No puede ser, ha escapado, dirían Champa y Vados sorprendidos. Universo 7. Mortales sobrevivientes, Androide 17, Freezer, Gohan, Goku, Piccolo y Vegeta. Freezer y Bills se encuentran cara a cara en un planeta helado, donde el primero mira con odio al segundo, quien por otro lado se encuentra sonriente, dejando claras sus intenciones. Aunque no lo creas, ya sabría que vendrías, diría Freezer. Eres inteligente, pero eso no te salvará, diría Bills. En ese momento, Bills sale disparado a por Freezer y lo golpea en la cara, pero sorprendentemente Freezer, ya transformado en Golden Freezer, bloquea el golpe y se lo devuelve a Bills, quien al haberse confiado recibe algo de daño y enfureciéndose, saca más poder para luchar contra el Emperador del Mal. Mientras tanto, en el planeta Tierra, visiblemente destruido, Whis se encuentra frente a los guerreros Z restantes para acabar con su vida. Yo no quería hacer esto, pero las órdenes de Zeno son absolutas, pero si os digo que si os rendís os mataré sin sufrimiento, diría Whis. Eres un ser neutral, porque tendríamos que creernos tus palabras, diría Vegeta. Bills y tú matasteis a muchos de nuestros amigos y familiares, no caeremos sin luchar, diría Goku. La verdad es que como vuestro maestro que soy va a ser muy doloroso mataros, pero no me queda otra, diría Whis con algo de tristeza. Gohan, Piccolo, vamos a atacarlo, estoy seguro de que si vamos los tres podremos hacer algo, diría el androide 17. Sí, tienes razón, dirían Gohan y Piccolo a la vez. En ese momento, los tres se dirigen a atacar a Whis, pero ninguno puede hacer nada y Whis expulsa un poco de su poder, lanzando un poderoso ataque, acabando con la vida de Piccolo y destruyendo al androide 17, además de dejar a Gohan muy debilitado. Bueno Goku, prepárate para ver morir a tu hijo, diría Whis. No harás eso, gritaría Goku. Pagarás por todo, Whis, diría Vegeta. En ese momento, Whis se prepara para matar a Gohan, pero Goku y Vegeta, ya transformados en Super Saiyan Blue, interrumpen a Whis, alejándolo con dificultad. Bien, ya podéis venir a por mí, diría Whis retando a Goku y Vegeta. Goku y Vegeta se lanzan a por Whis, pero este los domina y les lanza un ataque, haciendo que los Saiyans acepten su destino, pero en ese momento. Padre, Vegeta, no vais a morir aún, vosotros tenéis que sobrevivir, diría Gohan triste. ¿Qué dirían Goku y Vegeta a la vez? Gohan intercepta el ataque de Whis y lo recibe de lleno, muriendo en el acto. No, gritaría Goku. Los siguientes sois vosotros, diría Whis. Te equivocas maldito, dirían Goku y Vegeta a la vez. En ese momento, los Saiyans atacan a Whis y lo alejan, a tiempo que Whis ve como Goku y Vegeta le dedican unas palabras antes de meterse en el mismo portal que usó Hit. Hoy hemos perdido, pero te aseguramos que volveremos para vengar la muerte de nuestros compañeros, dirían Goku y Vegeta. Goku y Vegeta desaparecen, dejando sorprendido a Whis, mientras tanto en la batalla entre Freezer y Bills, este último habría derrotado a Freezer y se prepararía para matarlo, pero Freezer le daría una fuerte patada para luego abrir el portal por donde instantes atrás habían entrado los Saiyans y Hit, dedicándole a Bills unas últimas palabras antes de irse. Recuerda estas palabras Bills, volveré y no lo haré solo, diría Freezer. ¿Qué? Diría Bills sorprendido. En ese momento Freezer cruza el portal y desaparece de la vista del dios de la destrucción, dejándolo sorprendido.
Universo 11. Mortales sobrevivientes, Dispo, Jiren y Toppo. Jiren se encuentra frente a Bermú y Margarita, mientras que Toppo y Dispo observan desde las sombras, preparados para intervenir cuando Jiren se vea en problemas. Tus amigos no están contigo, pero eso no les va a salvar, después de que acabemos contigo solo quedarán ellos dos, diría Bermú. Lo que habéis hecho es imperdonable, yo no estaba encariñado con los miembros de las tropas del orgullo que habéis asesinado, pero eran mis compañeros y estoy afectado por su muerte, al igual que Toppo y Dispo, diría Jiren. Es una pena que haya tenido que ser así, pero la orden de Zeno fue clara y todos los mortales tendréis que morir, diría Bermú. Es mejor que nos hagas caso cuando te decimos algo, Jiren, ríndete y deja que te matemos junto a tus compañeros restantes, diría Margarita. Jamás, como bien dijisteis, las tropas del orgullo nunca se rinden y eso me incluye a mí, diría Jiren. Es imposible convencerte, diría Margarita. Margarita, no interfieras en esta batalla, quiero demostrarle que puedo vencerle solo, diría Bermú. Como quieras, Bermú, diría Margarita. Te arrepentirás de querer luchar solo contra mí, sabes que mi poder es superior al tuyo, diría Jiren. No te confíes o lo pagarás muy caro, diría Bermú. Aquí te espero, diría Jiren. Bermú le lanza la energía de la destrucción a Jiren, pero este carga energía roja en su puño y destruye la energía de Bermú, para después salir disparado a por el dios de la destrucción y propinarle un fuerte golpe en el estómago, terminando por hacer escupir sangre a Bermú y lanzándole su ataque ocular, que empuja al dios hasta hacer que se estrelle con unas rocas. ¡Ah, ah, ah, maldito bastardo!, diría Bermú. Pero mientras Bermú resoplaba del cansancio, Jiren se teletransporta delante de él, alarmando a Bermú. Se acabó, diría Jiren. En ese momento Jiren concentra una gran cantidad de poder y ataca a Bermú con su impacto de poder. Ya no puedes escapar, hasta nunca demonio, diría Jiren. Jiren haría explotar su ataque, aniquilando al dios de la destrucción por completo y enfureciendo a su ángel Margarita. No, ¿cómo te atreves a matar a Bermú? Pagarás por esto, escoria mortal, diría Margarita enfurecida. Margarita se lanzaría a por Jiren, propinándole varios golpes, pero Jiren los esquivaba a duras penas hasta que ya no pudo más y Margarita lo atacó golpeándolo repetidas veces debido a su furia hasta dejarlo masacrado. Eres un monstruo, diría Jiren visiblemente lastimado. Cállate, acabaré con tu estúpida vida, diría Margarita. Margarita se preparaba para acabar con la vida de Jiren, pero en ese momento alguien salió de las sombras y golpeó a Margarita sin que ésta se diera cuenta, ese alguien era Dispo junto a Toppo, Margarita al verlos dejó salir una sonrisa maligna. Así que por fin aparecen, diría Margarita. No dejaremos que acabes con nuestro amigo, dirían Toppo y Dispo a la vez. Tranquilos, os iréis junto al otro mundo, diría Margarita. Eso jamás, diría Dispo. En ese momento Dispo activa su hipervelocidad y se lanza a por Margarita. No, espera Dispo, diría Toppo. Estúpido, diría Margarita sonriendo. Margarita esperó a que Dispo se acercara y disparó un ataque que Dispo recibió de lleno, muriendo por sus heridas poco después. No, Dispo, porque tú también, diría Toppo. Toppo, como tu maestra que soy esto me va a doler, ya que no quiero matarte, pero no me queda otra opción, diría Margarita con algo de tristeza. A mí tampoco me va a gustar hacer esto, antigua maestra, diría Toppo. ¿Qué diría Margarita sorprendida? En ese momento Toppo atacaría con su Justice Flash a Margarita, alejándola lo máximo que pudo y ayudando a Jiren a levantarse abriría el mismo portal que usaron los guerreros de los universos 6 y 7. Nos volveremos a ver, vengaremos la muerte de Dispo y los demás, diría Toppo. Vuestra tiranía no durará mucho más, diría Jiren. Tras estas palabras, Jiren y Toppo atraviesan el portal y se van a la misma dimensión desconocida a la que fueron el resto de mortales sobrevivientes, ahora identificada como la Zona Sigma. Zona Sigma. Goku, Vegeta, Freezer, Hit. Jiren y Toppo se encuentran en una mesa conversando sobre la situación que atraviesa la guerra en la que están envueltos. A la vista está que con los poderes que tenemos ahora no vamos a durar mucho, por no decir nada, diría Hit. Hit tiene razón, tendremos que aumentar mucho nuestros poderes si queremos alzarnos con la victoria, diría Jiren. Estas instalaciones están diseñadas para llevar a cabo entrenamientos muy rigurosos, debemos aprovecharnos de eso, diría Vegeta. Lo que ha dicho Vegeta es cierto, pero también tenemos que ser conscientes del peligro que esos entrenamientos conllevan, diría Freezer. Cierto, ya que estos entrenamientos son mucho más duros que cualquiera de los que uno pueda hacer en los 12 universos, diría Toppo. Sea como sea, lo importante es que tenemos que volvernos mucho más fuertes, porque somos, diría Goku.
La última esperanza, dirían todos a la vez. Así finalizando la reunión y dirigiéndose cada uno a un cuarto de entrenamiento, empezando un duro entrenamiento para superar a los dioses y a los ángeles. Tras una matanza que recorrió los 12 universos, solo quedaron 6 mortales, siendo estos Toppo, Freezer, Hit, Jiren, Vegeta y Goku. Ellos pudieron escapar a una dimensión alterna llamada Zona Sigma, donde empezaron un entrenamiento para superar a los dioses y a los ángeles, constituyendo la última esperanza de los mortales. ¿Serán capaces de matar a todos sus enemigos y salvar a los mortales de la extinción?